con nosotros. Muy bien, te mandaron muchos saludos, Pablito. Muchos saludos. Pablo, por favor, vamos con la noticia. Sí, amigo, estábamos viendo la realidad en Europa con el calor que ha sido tremenda, pero aún mucho peor está sucediendo en estos momentos en Medio Oriente, particularmente en Arabia Saudita. Lo que estamos viendo aquí es el famoso Hajj, que es uno de los pilares del Islam, cuando los musulmanes van a la ciudad de la Meca para rendir honores a su religión y al profeta Mahoma. Sin embargo, ha sido tal el nivel de calor en estos últimos días que las informaciones nos apuntan que han muerto 900 peregrinos que han llegado a la ciudad de la Meca producto justamente de esta altísima temperatura, hasta 52 grados, ¿eh?, dicen que hay en esa zona. Por eso han fallecido no solamente saudíes, sino también egipcios, personas de Omán, de los Emiratos Árabes Unidos, de Jordania, que han viajado justamente a esta realidad. Aquí estamos viendo el monte Arafat, que es una de las zonas también clave del Islam, donde alguna vez estuvo el profeta Mahoma.